Bien, usted recordará, hace, yo no me acuerdo, creo que el 2005 para mí, pero ahora me van a corregir, eh, una mujer que pierde su rostro, hay que transformar el rostro, sobre eso, Diego Baniera, que es un muy buen dramaturgo, y a quien le mando un abrazo porque lo conozco, eh, escribe una obra de teatro, y Heidi Steinhardt y el elenco... La, ...la monta, ¿no es cierto? Heidi... ...Vamos, Heidi Steinfeld. ...Estela Garelli... ...así no me, no me confundo después... ...Ernesto Rowe, ...correcto... ...Florencia... No, la tuya, no, no, no... ...a ver, decilo vos... ...Florencia... <laughs> 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 ...Naf ...perfecto... ...Heidi, ¿qué hiciste con este tema? Bueno, es una obra que yo vi... ...en el circuito off de Madrid... Eh, ...bueno, conocí a Diego... ...desde antes... Y bueno, me encantó, me encantó la historia, me encantó que esté basada en un hecho real, me pareció un texto precioso. Y bueno, hablé con él y le dije, mira, me gustaría montarla en, en Buenos Aires. Y bueno, y fue bastante inmediato, ¿no? Llegué de España, convoqué a los actores y, y nos pusimos a, a ensayar. Eh, Estela, una actriz puede tener registro de muchas cosas, pero no de esto. Digo, puedes hacer de, de joven, de vieja, de loca, de, de un montón de, de cosas, pero no tenés un registro de una mujer que perdió su cara. No. ¿Qué, ¿Qué pasó con este material? Y bueno, al principio vi muchas fotos de, de, ella. de Isabel. Sí, la obra no es una biografía, es, es una ficción que está basada en textos de ella, en notas que ella dio, y después lo que hizo con eso Diego y lo que adaptó Heidi. Partamos de esa base, porque no es una biografía. Hay textos que están ficcionados, no sabemos en realidad qué pasó con ella. Pero sí vi muchas fotos de Isabel, que eran muy impresionantes, y las iba como viendo de a poco. Iba leyendo lo que ella escribía sobre su experiencia, y sobre eso fui construyendo un no rostro. Claro, porque debe ser una de las cosas más tremendas que le pueden pasar a un ser humano. Sí. Eh, y además era muy fuerte al principio, recuerdo en los ensayos, cuando pasábamos los textos, eh, a mí lo que me pasaba como actriz era que no podía um, dejar de emocionarme por el dolor de esa mujer. Después, todo eso lo fuimos metabolizando a raíz de, <laughs> Heidi, de Heidi, la gran directora, y pudimos transformarlo en esto que es la obra, que es su exposición pública, donde ya ella se supone que atravesó. Eh, Florencia, ¿cómo es el tema de, de, de encontrarte con una madre que no tiene rostro? No lo sé, pero... Ahora lo sabes. Ahora <laughs> Debe lo ser. Eh, es, a mí me genera mucha angustia, ¿no? Porque como dice Estela, eh, a ella le toca el, el, con, el, el contar y el vivir eso, y a mí me toca la otra parte que es el acompañar y, y ver esa, esa situación, ¿no? Que es realmente muy doloroso. Eh, yo como hija lo, lo imagino, ¿no? Eh, cuando, cuando los padres están en, en riesgo, ¿no? Porque además tenés que sostenerla. Claro. Digo, en la obra pareces como la única hija. Sí. Y tenés que sostener Sostenerla, acompañarla, tragedia. sí. Y en la, en la conferencia, digamos, como, como está puesta la obra, también contar desde mi punto de vista eh, la situación, ¿no? Eh. Ernesto, pensaba que, que tenés razón, que los periodistas en líneas generales son esa cosa espantosa que, que haces vos. Eh, no, yo lo que, no creo lo mismo. Eh, no, pero no, fíjate lo no. que, <coughs> que es un noticiero hoy. Un noticiero hoy es un policial. Sí. Digo, digo, perdón, antes, disculpen, soy mayor, antes los noticieros tenían un sector internacional, un sector. y vos podías informarte. Ahora es sangre, sangre, morbo. efectismo, morbo, la Tal musiquita cual. de fondo, cuanto más muerto mejor, se si está agonizando más lindo todavía. Y vos un poco interpretás esto, ¿no? Sí, a ese sector del, del a periodismo. Ese sector, por supuesto, claro, ese sector. A ese sector del periodismo que realmente no tiene escrúpulos y, Eso. y que y que, que eh, llega a amenazar. cualquier cosa por por conseguir una nota. Eh, vendería a mi madre, digamos a este personaje. Eh, por conseguir una nota que, por conseguir eh, lo peor de la nota, digamos, no por reflexionar qué significa esto que ocurrió Exactamente. en el mundo, no me parece. Por buscar un vos? titular que venda más de lo que realmente significa la historia eh, y tal vez, eh, bueno, llevarlo hacia, hacia otra dirección, no no sea lo que realmente pasó, sino a lo, a lo que yo le puedo sacar a, de, de lo que pasó. Eh, para, bueno. para construir este personaje, ¿te inspiraste en el periodismo amarillo? Sí. No, me, me eh, sí ...sin nombres por favor eh, Sin nombres no, sin nombres no, nombre. en realidad me inspira no. eh, sí y en, y en lo que tiene uno no porque creo que todos tenemos eh, esa parte ambiciosa eh, no solo los periodistas sino también es, es buscar en uno dónde está su sector ambicioso su sector eh, que pero tal vez no le gusta reconocer... pero que está ambicioso ahí. Berreta sí digo sí. a mí nunca me dio por ese lado me, me da por hacer buenos programas de televisión pero nunca por ese lado por ahora eh, es, es difícil pensar el periodismo desde ahí. Igualmente el personaje está muy bien logrado, me parece, ¿no? mm. eh, Heidi. Sí, porque pienso que es como dice Ernesto, ¿no? Que el actor un poco trabaja con lo que tiene, con lo que lo habita, en estado potencial o en acto. Y acá, digamos, eh, eh, en este sentido, eh, Ernesto tuvo que, que, que entrar en contacto con su, su, su propia miseria, ¿no? La que está en estado potencial tal vez, pero que tiene tanta identidad como como la que está ahí cristalizada. Eh, ¿no, ¿No sabes si la verdadera Isabel sabe que hay una obra de teatro sobre ella? Mira, nosotros no, según lo que yo hablé con Diego, ella no, no está informada eh, específicamente de que hay una, una obra de teatro que habla de ella, pero sí es verdad que como ella vendió la exclusiva a un medio, están los derechos liberados de todos los textos que ella, eh, de, de todo lo que ella cuenta, que parte de eso, como dice Estela, se usó en el texto dramático, o sea que... Que digamos, legalmente, nos, Diego puede escribir cualquier cosa que esté publicada, la puede incorporar en, en, en su texto. ¿Y Estela, vos sabes algo de, de Isabel? Lo que pude en los diarios. ver en sus declaraciones y leer. ¿Cómo evolucionó su rostro? Bueno, muy bien, realmente, a lo que eran las primeras fotos, las primeras apariciones. Eran, horrible las primeras eran apariciones. horribles. Eran horribles. Sí, sí, nosotros hemos visto videos de ella saliendo del centro de cirugía, ya caminando, ella tiene una vida muy activa, ha cambiado profundamente su vida. Ella era muy autista en su forma de ser y ahora elige tener eh, actividades que estén al servicio de los demás, apoya a gente en su misma situación, eh, estudia para ser es auxiliar contable y quiere estar en contacto con las personas, todo lo contrario a lo que era su vida. Eso es lo más interesante. Pero de vive, ella. vive con el rostro de otra mujer. Sí, sí. Así. Sí. Toda esta parte es el rostro de otra un mujer. Triángulo, ¿no? Porque el trasplante es un, es un <coughs> triángulo. Le hacen un trasplante de esta parte. Todavía no hay un trasplante de, de rostro completo. No se hizo nunca. Pero sí, es verdad que son pioneros. Que, que en realidad sabes que el primer trasplante lo iba a hacer un, un italiano, que finalmente es el que termina haciendo el protocolo, porque Francia quería llevarse los laureles, así que ellos, como ponían el dinero, pusieron un cirujano eh, francés. Eh, porque bueno, también nosotros nos entrevistamos con un cirujano, ¿sabes? Para informarnos y para que Estela pueda construir una dificultad vocal real y que se acerque a, a, a lo que en su sí, que cuerpo se nota, vivió que Isabel, se nota eso, ¿no? Es cierto, que se nota. Hay, hay algo muy lindo de, de las cosas que yo he leído que no, la, no se dice en la obra, como muchas cosas no pudimos incorporar, porque si no sería larguísima. Cuando ella trata de, de incorporar la cara de su donante a su propio rostro. Ella dice que la única forma que encontró fue imaginar que esa cara que le fue donada es la cara de una hermana mayor. Y que entonces claro. esa convivencia la ayudó psicológicamente a poder aceptar. Días si horas de función. Viernes, 21 horas, sábado, 19 horas. ¿Qué otros actores hay además de los que están acá? Estaba Mario Sala y Cristina Maresca. Maresca. Que serían eh, la psicóloga y el, y, el y el médico. Y el cirujano. Gracias a los cuatro. Muchas no. gracias, gracias a vos. ¿eh? A vos ¿eh? Teatro El Opalo, Junín al 200, creo. Sí. 380. 380. 380. 380, Junín al 300. 380, imperdible. Esto es otra trama y enseguida regresamos. <laughs>